Oye, aquí voy a tener que suya, tata, me cojo, tamón, me cojo. Te yuca, me cojo, te me cojo. Pueblo Nazapes ha sido uno de los momentos especiales. Es el ritual sagrado que se ha venido realizando año a año y cuyo objetivo pues es hacer un agradecimiento a la vida espiritual, a la madre naturaleza por todo lo recibido. Thank you.
es para equilibrar nuestras madres naturalezas, nuestros espíritus mayores que nos dan de comer, que nos dan de la sabiduría para nosotros vivir como pueblos indígenas. De esa manera nosotros tenemos que ofrendar, pues así como producimos la tierra, también nos toca darle alguito para que ella también esté en completa armonía, para que no se nos acabe el abono, el productivo que nos da. Entonces hay que brindar algo a los espíritus mayores. Bueno, ustedes aquí están haciendo ya una ofrenda pues al árbol, al saquelo, algo muy importante, semillas, plantas medicinales y muchos procesos importantes para fortalecer pues el proceso de conexión con la madre naturaleza y también con el sol. Claro, esto es que no solamente funciona con los espíritus de abajo, sino que como pueblo, como pueblos milenarios, hablamos en tres cosmos, que es tanto que está en la tierra, en el subsuelo, también en el medio donde nosotros habitamos, y también está tanto que está en nuestros cosmos, está el Padre Sol, está la Madre Luna. A ellos toca brindar porque ellos son los que nos dan de seguir adelante como pueblos, para que hay que brindar a ellos para nosotros poder seguir produciendo nuestros cultivos y solamente armonizar y todo eso, para que nos dé bastante comida en abundancia en los siguientes cultivos. Bueno, yo consultaba con los mayores y usted es la persona que dirige este caminar, esta danza tan bonita. ¿Cómo se hace para elegir a la persona pues para que dirija algo tan importante, tan espiritual? Pues esto se hace mediante el cateo, porque esto solamente así por sí solo no se puede, porque este es un empeño con los mayores espíritus, con los cosmos, también con nuestro Padre Sol, también todo eso, en fin. Entonces toca es catear quien dé la buena seña a los mayores. Entonces ellos son los que eligen al que va a salir tanto a bailar también en diferentes comisiones, porque en este ritual del Sagrado Saquelu se celebra también muchas cosas, y también se necesita la coordinadora de cocina, todo en fin. Entonces también el que sube ahí también a ofrendar en el árbol, también eso es cateado por los mayores. Bueno, compañero, pues ¿cuál es el mensaje para los jóvenes indígenas de Colombia, del Cauca, pues a través de los medios de comunicación? Pues para mí sería solamente seguir así como estamos unidos, porque así es que nosotros podemos defender y luchar contra la oligarquía. Y entonces ese es el mensaje, pues solamente seguir unidos y estar dando el buena onda, así como producimos, también devolver de algo a nuestra madre tierra, porque si no, solamente si sacamos y sacamos, entonces se nos acaba, y muy pronto también todo eso se nos termina. Entonces solamente producir, y también así como producimos, también darle a la madre tierra, porque ellas son las que nos da de comer. Bueno, aquí por ejemplo nos podría comentar, están ya subiendo una parte de un semoviente, ¿no? Se dice que es la parte izquierda, ¿por qué razón? Eso, la parte izquierda, todo lo que tiene que ver con los mayores, eso solamente la parte izquierda nos suben hacia arriba, porque eso en nuestros espíritus mayores no reciben la parte derecha, porque la parte derecha es para nuestra comunidad, para los que están participando. Entonces en eso, para los espíritus siempre están hacia el lado izquierdo, los que reciben, los que llevan, para que ellos estén en equilibrio, estén en armonía. ¡Sácalos, güey, güey! Nosotros desde hace 6 años, por mandato de los congresos de la zona y además por las juntas directivas de los cabildos, decidimos, o sea, fortalecer un mandato que es la recuperación de la parte tradicional, todas las costumbres, usos y costumbres de los pueblos. En este caso, hoy estamos desarrollando el gran ritual sagrado del pueblo Nasa, que es el Saquelo. Ya, como les comentaba, venimos realizando ya 6 años, venimos tratando de dinamizar este gran evento. Uno, porque nuestra cultura, por ejemplo, se ha venido perdiendo en los territorios, y desde acá nosotros estamos fortaleciendo desde la IPS Totohuampa, venimos fortaleciendo el gran ritual del Saquelo, con el objetivo de orientar. Creo que nos
miramos un poco la descomposición que hay dentro de los territorios en el tema de la espiritualidad. Cuando no se hacen bien los rituales, pues tenemos dificultades en la parte económica, social y política. Entonces el objetivo es cómo tratar de fortalecer eso, y nos ha dado resultado ya en el proceso. Podemos evaluar de que en estos tiempos hemos mejorado la parte económica, los cultivos, hay más cosechas, y desde luego pues tenemos buena comida y buena alimentación limpia para que ojalá en el futuro nuestros procesos de comunidad se siga manteniendo. Y es por eso usted ve hoy que hay mucha juventud, muchos niños, nos acompañan todos los programas y muchos resguardos. Como gobernador del pueblo Polindara, hoy aquí en el territorio Nasa, denominado llamado Laguna Seca, y el mensaje es que esto nos fortalece cada día más en una de las plataformas de lucha del CRI, de la unidad. Este ritual que está haciendo el pueblo Nasa aquí es, digamos, es una, estoy compartiendo, porque como pueblo tenemos nuestra propia cultura, nuestra propia diferencia como pueblos, pero estoy aquí compartiendo, y el mensaje de la comunidad es fortalecer esto cada día más. Aquí estamos reunidos los pueblos Nasa, isgüeños, zambalueños, los diferentes pueblos que estamos aquí reunidos, dándole legitimidad a cada uno de los planes de vida de los diferentes pueblos que estamos. Y créame que la experiencia que hoy me llevo aquí del pueblo Nasa es muy grande, muy valiosa para nuestro conocimiento, compartir estas ideas del ritual de la semilla, ritual de experiencias, diría yo. Entonces, compañero Over, el mensaje es fortalecer esto cada día más y articularlo en cada uno de los pueblos. Bueno, como pueblo Polindara, ¿ustedes también tienen ya rituales propios que se estén fortaleciendo? Exactamente, usted lo ha hecho. El ritual propio que nosotros tenemos en el pueblo Polindara, la fiesta del maíz, es otra experiencia que tenemos en nuestro pueblo y que estamos próximos a celebrarlo, y el ritual de las ofrendas. Bueno, dentro de ese propósito de construir este gran territorio CRIC, ¿cuál es el mensaje a la juventud y a la niñez, pues, para que caminen estos propósitos? Debemos estar aquí en estos espacios, porque desde niñitos tenemos que, desde los niños a esto, donde se tiene que fortalecer estos procesos. Los niños, los jóvenes, involucrarlos en este tema para ir haciendo historia en el proceso CRI. Y que a través de la danza, pues también los jóvenes, los niños, las mujeres, los mayores, los médicos tradicionales, pues podamos hablar un poco de esa unidad que siempre hemos venido pregonando como organización indígena, tanto en la zona como en el CRIC. Por lo tanto, pues agradecerle su participación. Esperamos de que se pueda motivar mucho más a los demás pueblos para que puedan, pues, seguir estando en esta clase de eventos. Es importante participar en este saquelo porque nos permite, primero que todo, integrarnos como pueblo indígena Nasa, y no solamente Nasa, sino aquí tenemos la participación de otros pueblos que hacen parte de la zona oriente, también de otros pueblos vecinos. Y el objetivo ha sido integrarse alrededor de este ritual tan importante como es el saquelo, que nos permite, sobre todo, primero que todo, conocer un poco y agradecer a la madre naturaleza por todos los privilegios que nos ha dado, sobre todo las semillas, agradecimiento a las semillas, al mismo sol, a la misma madre, la madre tierra, que nos permite hoy cosechar nuestros frutos que tenemos, que nos sirve para el consumo de nuestras familias. Y por eso creemos de que es un ritual valioso, que debemos seguirlo fortaleciendo. Es una práctica cultural que no se puede acabar,
que por lo contrario hay que integrarla, hay que fortalecerla, hay que perviva en el tiempo, que perviva en el espacio y que a partir de ahí podamos integrarnos como comunidades indígenas. Es un valor, digamos, lo que importante y que sobresale en nuestra cultura indígena. Saquelo es un ritual sagrado de las comunidades indígenas, de nuestros mayores ancestros. Anteriormente, pues, los saquelos los hacían los indígenas. Se decía que los que más ganado tenían, ¿no? Es como así, como los que más riqueza tenían, semillas, todo tipo de comida, sin falta. A partir de eso, pues comenzaron a hacer rituales para agradecer a los espíritus mayores, a los espíritus de arriba, que son los que es el cóndor, que es la esmeralda, el colibrí. Entonces, para también se supone, se dice que ellos son los que nos cuidan, que nos mantienen en el cóndor, pues que es el que nos hace la limpieza, el colibrí que nos da armonía, que nos da sabiduría para más adelante. Entonces es en agradecimiento a los cosmos de arriba que se le brinda la ofrenda. Bueno, ustedes danzan en horas de la mañana, en horas de la noche, hasta el amanecer. Digamos, ¿por qué estas danzas están bonitas? A ver, estas danzas se hacen más que todo en la mañana. En la mañana se hace con niños, de niños menores, pequeños. Niños que sean sanos, que tengan, se escoge especialmente a niños que tengan buena dentadura, que se supone que son los que nos van a dar, mirar esa energía. Desde las 4 de la mañana están ahí presentes y comienzan ellos a danzar a las semillas para que den esa fuerza, esa fortaleza que ellos tienen. En horas de la noche también se hace danza. Sí, digamos, la noche, digamos, ¿por qué se danza entonces en la noche? ¿Quiénes danzan en la noche? Se hace ese ritual con los niños. Después los mayores, ya los grandes, los que estamos elegidos como padrinos y dancistas, hacemos el acompañamiento, ya el recibimiento del sol, donde ya nosotros estamos recibiendo, estamos con esa energía de ellos, el primer rayo del sol que caiga a las semillas, danzamos hasta las 12 del mediodía. Después descansamos un rato y salimos de 8 a 1 de la tarde, a 1 de la mañana ya en la tarde, que es al recibimiento de la luna. Bueno, compañera, muchas gracias. Y bueno, ¿cuál es el mensaje para las mujeres indígenas para que pues se siga fortaleciendo el tema de la cosmovisión NASA? Bueno, las mujeres, pues más que todo somos como un poco más bien penosas, nos da mucha pena, nos da mucha vergüenza de pronto participar en diferentes. No todas, ¿no? Pero pues sin embargo acá pasa eso, y por eso las mujeres no, prácticamente no quieren participar. Pues invitarlas a que participen, a que nos integremos, a que conozcamos y que nosotras también podemos de pronto más adelante pues aprender mucho más de estas cosmovisiones que nos orientan los mayores. Sí, de igual manera agradecer acá a los compañeros que nos acompañan en este momento acá en este territorio NASA La Gaitana, pues para nosotros el ritual sagrado, el saquelo, es un importante ritual que nosotros hacemos como pueblos indígenas en diferentes territorios para seguir fortaleciendo lo que tiene que ver las prácticas culturales, nuestros espíritus, nuestra madre naturaleza y también seguir fortaleciendo todo lo que es la planta medicinales. Todo eso nos significa a nosotros ese ritual sagrado del saquelo para que haya abundante comida y para que después de para los pueblos indígenas no haya hambre en ese sentido. Bueno, ¿cuál ha sido la participación de la comunidad y de los pueblos indígenas hermanos a este propósito? En esos momentos, pues la participación que han hecho las comunidades, nuestros hermanos indígenas, pues es muy importante para nosotros seguir nuevamente, pues acá en cada uno de las autoridades, en cada uno de los barrios que hoy nos acompaña, de las autoridades de acá, la zona oriente, igual de la nororiente que también nos acompaña, pues muy importante para nosotros seguir conversar, analizar y seguir permeando como pueblos indígenas.